Doy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas, tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Una vista impresionante y capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Venga, la acción continúa de nuevo. ¡Balón templado! ¡Lo intercepta! Inmóvil. Es el último jugador al que te gustaría ver merodeando por tu área, ¿eh? Por dos cosas. Gran pasador con los dos pies y además tiene mucho ritmo. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Balón para Lukaku! Juega hacia la banda derecha. Salió, va a ser saque de banda. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Gullit, balón arriba. Rijkaard utiliza ese espacio en la banda. Sacarán desde la línea. Cuéntanos algo que no sepamos sobre este rival. ¿Algún dato de relevancia desde el punto de vista táctico, quiero decir? Bueno, el peligro de este equipo es su capacidad para montar contraataques letales, ¿eh? Es un contragolpeador nato. Hoy en día, mucha gente utiliza esta táctica, lógicamente, hasta el punto de que jugar en casa ya no es tan ventajoso como antes. Yo creo que vamos a ver a los dos equipos esperar al error del otro. Vamos a ver. Balón en largo. Una lección de juego combinativo. Aprovecha el hueco en esa banda. ¡Allá salta a cabecear! No, le ha faltado control en el remate. Había muchas opciones, pero muchas, de remate en el área. La estrategia ofensiva les está funcionando. Buen balón adelante. Buen balón por arriba. ¡Qué bien se sacó el disparo! Gerard. La Juventus sigue sin disponer de ocasiones claras de gol. Pase en profundidad a Gullit. ¡Puede acabar en la red! Nedved. De Bruyne. Cafú. Immobile. La ha dirigido de maravilla. Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. La manda arriba. Hay claro contacto y por tanto falta. Es que no recibió ningún apoyo de sus compañeros. Rijkaard busca una buena jugada. Se hace con ella. Beckham. Pase en profundidad a Fernando Torres. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Immobile. Lukaku. Gran intento. ¡Gol de la Juventus!
Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo. Defender así es, la verdad, un suicidio. Se adelanta en el marcador. 1-0. ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Y el linier le pita fuera de juego con todas las de la ley. La retrasa el portero. Cafú. La Juventus mantiene la ventaja mientras nos acercamos al descanso. Gran juego de toque. Nedved. Cafú. Su rival bien les puede agradecer el regalito para conseguir así el 1-0. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Beckham decide mandarla hacia adelante. Pueden tener una buena ocasión. Ha entrado destiempo y le pitan falta. Immobile. Mete bien el pie y la roba. Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros, ¿eh? Pero yo creo que también hay que felicitar a los centrocampistas. Han trabajado incansablemente apoyando tanto en defensa como en ataque. 1-0. Un solo gol de diferencia entre ambos equipos. Vamos a vivir los segundos 45 minutos. Espero que se vea un partido mucho más abierto, ya que se juega mucho. Quiere subir el ritmo. Abre el campo. Es córner. El centro salió desviado por la defensa. Y la juegan hacia atrás. La controla Fernando Torres. Gerard. Un corte providencial. Gullit. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Nedved. De Bruyne. Nedved. Ha tenido suerte con... ¡Saca un buen disparo! Rijkaard. Me parece una cosa, ¿eh? Yo creo que el entrenador les ha dicho a los delanteros que se queden arriba. Al menos por lo que vemos desde aquí. O sea, que van a salir a la contra, ¿no? ¡Elemental! ¡Remata! ¡Ha interceptado el pase! Robertson. La Juventus trata de buscar esa chispa. Ahí va el centro. Intenta quitársela de encima. Juega hacia la banda. Vieira. ¡Ya estoy viendo el disparo! Pican. ¡Gran juego de toque!
No ha podido recibir el balón ahí. El resultado podía haber sido radicalmente distinto. No, por ahí no tiene nada que hacer nada, ¿eh? Balón para arriba. Logra despejarla. Pase en profundidad a Nedved. Nedved. De Bruyne. ¡Qué clase! ¡Qué gol! Esa ventaja de dos goles le puede dar tranquilidad. Ese disparo ha seguido una trayectoria perfecta, sencillamente excepcional. Ha sido fantástico, ¿eh? Mucha gente se queja de la pelota reglamentaria que se utiliza hoy en día por lo impredecible de su trayectoria, y es verdad, ¿eh? Pero parece que él sabía perfectamente dónde dirigir el disparo. ¡Qué dominio del esférico! La Juventus ya tiene un colchón de dos tantos. Tiene el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. Vieira. El portero saca en largo. Y ahí acaba la jugada. Pasa en profundidad a Fernando Torres. Gerard. La juega en largo. ¡Qué buen juego de pies! Avanza junto al lateral del área. ¡Dentro al área! ¡No se complica! Gullit. Rijkaard. La Juventus está tremendo interceptando pases sueltos como este último. ¡Balón arriba! ¡Lukaku! La manda arriba. No ha podido meter ese balón entre la defensa. Ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. La controla Gullit. ¡Dispara! ¡Qué paradón! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Defiende a la desesperada. Salvar el fuera de juego. El guardameta la manda lejos. Gerard. Tiene que entrar. Nedved. No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. El técnico estará feliz. Han dado una auténtica lección de fútbol. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Para pensar la victoria hay que empezar por intentar dejar tu portería a cero. Eso es clave. Después, pues podrás tener más o menos fortuna en el remate, pero la solidez defensiva es que es innegociable para controlar el juego. Y esto es todo por hoy. Les ha hablado Carlos Martínez. Gracias, Julio. No, gracias a ti por invitarme.